Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez con ustedes. Ahora vamos a realizar unos trabajos de títeres con papel. Muy bien, tenemos un papel en blanco, en esta ocasión un papel bond en forma horizontal. Vamos a doblarlo por la mitad y luego cada lado vamos a llevarlo hacia el medio, como estás viendo en la pantalla. Bien, una vez que tenemos esta forma, lo doblamos por la mitad nuevamente, lo abrimos y ahora con esa marca vamos a doblar nuestro papel hacia arriba. Muy bien, así un lado y luego el otro nuevamente lo llevamos hacia arriba y lo dejamos como está en la pantalla. Bien, siempre la parte que está abierta va a estar en la parte de arriba. Bien, en esta posición vamos a dibujar unos ojitos, vamos a realizar un títere de un conejito. Bien, en esta ocasión le vamos a hacer su nariz de color rosado. Tenemos un plumón del color rosado y le hacemos su nariz en forma de corazón. Le dibujamos lo que sería su boquita y le hacemos tres bigotes a cada lado. Bien, ahí tenemos nuestra carita del conejo. Vamos a hacer ahora sus orejas con un papel, en este caso un cuadrado blanco. Le dibujamos las orejas de forma larga, como son de los conejos. Le dibujamos la parte interior de las orejas, nuevamente con mi plumón rosado. Bien, ahí está. Vamos a recortar ahora sus orejitas para luego pegarlas en la carita. Bien, lo recortamos con mucho cuidado. Ya tenemos las orejitas recortadas. Y ahora vamos a pegar, le echamos un poco de pegamento y lo pegamos de un lado. Y luego le echamos pegamento en la otra orejita. Muy bien, ahí está. Tenemos ya casi listo nuestro conejito. Le faltaría algo característico que serían sus dientes. En un cuadradito le hacemos un corte en forma triangular. Y ahí está. Vamos a echarle un poco de pegamento. Y listo, lo pegamos en la parte de su boquita. Y ya tenemos nuestro conejito que está con los ojitos chinitos. Vamos a hacerle ahora su lengua. Lo pintamos con plumón rojo. Aquí tengo un plumón rojo más grueso. Y vamos a aplicar ahora sí para pintar su lengua. Y ya está. Ahora sí tenemos ya listo nuestro títere de conejito para poder jugar de esta manera. Muy bien, ahora vamos a hacer un segundo trabajo. En esta ocasión vamos a hacer un perrito. Igual hacemos los mismos dobleces, la hoja horizontal, lo doblamos por la mitad, luego cada lado hacia el medio, así como si fuera un sobre. Listo, lo volvemos a doblar por la mitad y lo abrimos y marcamos la mitad y luego vamos a doblar nuestro papel así como está en la pantalla, hacia adelante, lo volteamos nuevamente hacia adelante. Listo, ahí está. Y en esa posición, recuerden, con la parte de los dobleces para arriba, vamos a hacer ahora sus ojitos. En este caso, como le digo, es un perrito. Le hacemos un ojo que tiene una manchita. Le hacemos una nariz en forma triangular. Es un triángulo invertido. Tres puntitos a cada lado en su hocico. Pintamos con un plumón marrón la manchita. Ahí está. Ahora vamos a dibujarle su lengüita en un papel rojo. Ahí está. Lo recortamos y lo pegamos de esta manera. Listo. Ahora vamos a hacerle sus orejitas. Necesitamos un papel marrón. Vamos a dibujar las orejitas de esta forma, algo redondeadas. Recuerda que puedes hacer la forma que tú quieras para sus orejitas. Listo, ya está. Le echamos goma a un lado, hacia el otro. Y ya tenemos nuestro perrito con el ojo, con una manchita. Ya está. Bien, ahora vamos a hacer un tercer trabajo. Vamos a hacer los mismos dobleces. Vamos a hacer un cocodrilo. Bien. Vamos a hacer los mismos pasos, por la mitad, o hacia el medio igual. Exactamente los mismos pasos. Ahora sí ya está listo, de forma que le hacemos primero las texturas con un plumón negro, las líneas curvas. Ahora vamos a hacerle su nariz. Pintamos con plumón negro. Lo cortamos de esta manera. Ahí está. Con un ligero doblez para que luego ahí podamos echarle el pegamento. Listo, ahora hacemos su lengua. Necesitamos un papel que tenga más o menos el mismo ancho. Le echamos el pegamento y ahí está para que pueda encajar. Y ahí tenemos la lengua. Ahora vamos a dibujarle sus ojitos con una forma de ventanita para que me puedas entender. Lo recortamos así, luego la otra, muy bien. Y vamos a pegarle un papelito blanco. Ahí está, que pueda calzar la parte de adentro. Muy bien, ahí le pegamos uno, le pegamos el otro. Y en la parte de abajo vamos a hacerle pequeños dobleces. Le hacemos los ojitos negros. Está, le doblamos ligeramente en la parte de abajo para poder pegarlo de esta manera. Ahí está, pegamos el otro ojo y ahora le faltan sus dientes, ¿verdad? Ahí está, vamos a dibujarle sus dientes, un papel rectangular blanco, hacemos líneas quebradas, vamos a recortar poco a poco, ya tenemos ahí la forma de los dientes, le echamos pegamento en un doblez.
Ahí está, y lo pegamos en nuestro cocodrilo. Y listo, ya está listo para poder jugar con nuestro títere de cocodrilo. Bien chicos, espero que les haya gustado este video. Practíquenlo en casa y pueden hacer sus propias creaciones también de títeres con papel. Muy bien, muchas gracias chicos y nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos, chau chau.